La exigencia de justicia tras la muerte del magistrade Ociel Baena. El cuerpo de Jesús Ociel Baena, magistrade de Aguascalientes, fue encontrado sin vida este 13 de noviembre junto al de su pareja, Dorian Herrera, dentro de su hogar. Según las primeras investigaciones, presentaban varias heridas en el cuerpo producidas por un arma blanca. Lo polémico viene porque tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmaron apenas unas horas después de que fueron encontradas, sin hacer una investigación amplia, que no había una tercera persona implicada y que Ociel Baena y Dorian Herrera se lesionaron hasta causarse la muerte con hojas de afeitar, supuestamente tras tener una discusión. Y que no se identifica que alguien, tanto anterior a la llegada de ellos como posterior, pudiera haber ingresado al domicilio. Entonces, esto nos llevó a la primera hipótesis de que fue una situación de manera personal, de hechos de emoción sentimental o violenta entre ellos. Es que se priva de la vida al magistrado en la planta baja. Ahí su posición final es en boca arriba. Y posteriormente su pareja, que de acuerdo a toda la información pericial que nosotros hemos detectado, asciende y asciende por, nosotros creemos que es por una baja, porque encontramos una hojita donde regularmente se comercializan estas navajas en las escaleras, y posteriormente él se autopriva de la vida. Estas afirmaciones han generado descontento por parte de la comunidad LGBT+ y activistas, quienes se manifestaron en las principales ciudades del país exigiendo que el caso se investigue como un crimen de odio, pues Le Magistrade había recibido amenazas públicas de muerte y que no se declare como un crimen pasional. Por lo pronto, el Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo exhortando a la Fiscalía General de la República a atraer la investigación del asesinato de Le Magistrade, pues no sería la primera vez que autoridades locales busquen darle carpetazo a un tema que les incomoda. Estaremos atentos.